Pará, Guille. Bueno, Sebastián, figura otra vez, Sí, no sé si figura. Contento porque Independiente, bueno, obtuvo un triunfo que es importante para seguir con las ganas que terminó el campeonato, ¿no? Los goles, una jugada de Gustavito que tira al centro y la otra jugada es de Moralito, un fenómeno, que tira al centro árbol y yo justo pude anticipar a Oscar. ¿Esto es el comienzo que ustedes deseaban? Sí, seguro. Más que esto, no se puede pedir. Independiente ganó 2-0 y jugando muy bien. Uno inconscientemente está un poquito dejado, ¿cierto? Pero después en el segundo tiempo creo que demostramos que seguimos siendo los campeones. Son otra vez candidatos, vos lo sabes bien. Sí, sí, eso es lo que aspiramos todos. Tenemos un plantel como para poder hacerlo nuevamente y para pelear la Supercopa también. Decime qué hablaban entre ustedes. ¿Se notaba entre ustedes adentro de la cancha de que son los campeones? ¿Tenían esa moral tan alta como se los ve desde afuera? Sí, sí, estamos muy bien, pero Argentino nos complicó bastante y bueno, eso nos hizo bien porque tenemos que seguir luchando y metiendo como lo metíamos en el otro campeonato. No habíamos empezado bien, después que hicimos el gol ahí mejoramos, nos paramos mejor y jugamos más tranquilos. Son otra vez candidatos, vos lo sabes bien. Y hay que seguir demostrando lo que hicimos el campeonato anterior, la gente nos va a pedir más y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando durísimo para seguir estando en los primeros lugares. ¿Por qué no dieron la vuelta olímpica? Porque pensamos hacerlo de local.